Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias el día de hoy para hablar sobre una pronta inauguración en temas de salud que se viene en la ciudad de Rancagua. Para eso estamos con Maximiliano Mujica, director médico de la nueva clínica Clever Salud, que dentro de los próximos días, semanas, estará abriendo sus puertas para el público. Maximiliano, te damos la bienvenida y gracias por estar el día de hoy con Sexta Visión Noticias. Hola Javier, muchas gracias por esta invitación. Bueno, si nos cuentas cómo nace esta nueva clínica Clever Salud que estará ubicada en el centro de Rancagua. Sí, bueno, es un proyecto que ya tiene experiencia. Nuestros creadores tienen más de 30 años entregando salud a la sexta región. Este proyecto parte en un inicio al frente del Hospital Regional de Rancagua. Eso crece y termina transformado en la ex clínica integral. Y entonces, una vez que esa clínica es cedida a otro prestador de salud, nuestros dueños decidieron armar este proyecto que hoy día ya es realidad, Clínica Clever Salud, a días de su apertura. Claro, para contextualizar a la gente, este edificio que vimos hace unas semanas que se viene construyendo ahí en Cáceres, si nos puedes comentar un poco la obra, las Sí. dimensiones de este edificio. Sí, bueno, este edificio ya lleva más de 2 años en construcción. Ya cuenta con su recepción municipal y estamos hablando de 25.000 metros cuadrados. Son 11 pisos en superficie, son 4 pisos en subterráneo, y ya estamos hoy día en los trámites finales de nuestra autorización sanitaria para poder aperturar y atender a todos nuestros pacientes. ¿En qué, cuántos días tienen una fecha presupuestada para la apertura? Mira, estamos muy próximos, eso va a ser de aquí a un mes ya deberíamos estar aperturados con todos nuestros servicios que por supuesto que son muchísimos y nos permiten entregar un modelo de salud integral. Bien, ¿cuáles son los servicios y el centro médico? ¿Qué es lo que va a poder optar la gente en la clínica? Mira, tú en la clínica Clever Salud vas a poder acceder a todos los servicios diagnósticos como toma de muestra, laboratorio, ¿sí? Todo el mundo de imagenología, que ahí es muy robusta la clínica, porque tienes el mundo de imagenología básica, radiografía, ecografía, densitometría, y la mamografía, que la conocemos todo dentro del servicio más básico. Después está una unidad intermedia de complejidad en imagenología, que está conformada por escáner, por resonancia, y luego una unidad de alta complejidad, que es la unidad de medicina nuclear, que está conformada por los equipos de PET-CT y SPECT-CT, que te permiten diagnósticos ya avanzados, muchos de ellos conversando con la epidemiología actual, que sobre todo el mundo del cáncer, ¿sí? Ya. Eso en el mundo de imágenes. Luego, en el piso 6 de la clínica, está nuestro centro de cirugía mayor ambulatoria. Son 5 pabellones, más una unidad conformada por 3 espacios para endoscopía, tanto alta como baja, y con todo el servicio, ¿no es cierto?, enfocado en el mundo ambulatorio. Eso es un concepto, es decir, cirugía mayor ambulatoria de alta complejidad. Sí, ya vamos a entrar en lo En del esos detalles. en el servicio ambulatorio, pero un elemento que ustedes quieren potenciar, un elemento diferenciador, es la medicina inteligente. ¿A qué se refiere con este término? Sí, eso es parte del diseño inicial del proyecto. Antes que se empezara a construir la clínica y armamos un modelo de salud que permitiera hacer algo distinto, nosotros definimos que el modelo a seguir era la medicina inteligente. Y eso básicamente en términos resumidos implica articular 3 grandes actores. Infraestructura de primer nivel, pensado y diseñado desde el día 1 para salud. Es ¿Ya? decir, este es un edificio que fue construido de cero a lo que es hoy, pero siempre pensado en ser una clínica. Una tecnología de punta y están todos los actores dentro de nuestros espacios, tanto en imágenes, laboratorio, pabellón, endoscopía, cualquier unidad que yo te pudiese a ti destacar, está armada con tecnología de punta, primer nivel, con líderes mundiales. Y luego, el más importante de estos 3 pilares, un recurso humano con experiencia en el mundo salud, grandes actores liderando dentro de la clínica que permiten, ¿no es cierto?, entregar, cuando tú articulas esos 3 pilares, un modelo distinto y es lo que nosotros llamamos medicina inteligente, una experiencia distinta en salud. Bien, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia con el resto de centros de salud o clínicas en Rancagua y en la región? Mira, lo innovador en la región, en primer lugar, es por supuesto es disponibilizar esta cantidad de servicios. Te estoy poniendo como ejemplo la medicina nuclear. Entregar un acceso y acercárselo a las personas. Eso está dentro de la base. Pero nuestro modelo se centra en un modelo netamente ambulatorio. Es decir, en la clínica Clever Salud no existe la hospitalización. Pero no existe la hospitalización porque lo que nosotros estamos entregando como servicio de salud puede ser contextualizado en el mundo ambulatorio. Es decir, yo llego, ejemplo, a pabellón. Tengo una cirugía programada, me operan durante el día, realizo un postoperatorio, ¿no es cierto?, dentro de la clínica, que dura horas, y luego quedo en un seguimiento, ¿no es cierto?, pero me voy a mi casa, no pernocto Ya, en la clínica. ¿Sí? ya. Eso me permite a mí y me entrega tranquilidad de que voy a volver en la tarde de nuevo a mi casa con todo el estrés que muchas veces ronda un acto quirúrgico.
Y yo te diría que ahí está el centro diferenciador nuestro. Nosotros vamos a hacer un modelo 100% ambulatorio. Bien, ¿y cuáles son las cirugías estas ambulatorias a las que se podrían acceder en la clínica? Mira, si lo llevamos al pool completo de cirugías, la verdad, el mundo ambulatorio hoy día cada vez avanza más, y eso a nivel mundial, ¿eh? Eso es parte de cómo lo manejan los líderes a nivel mundial. Tú hoy día tienes países que están resolviendo el 70% de sus necesidades quirúrgicas en forma ambulatoria. Te pongo el ejemplo de Francia. Tienes países que van un poquito más adelante, como Estados Unidos, que está llegando al 80% de sus necesidades quirúrgicas, las están resolviendo en forma ambulatoria. Nosotros avanzamos en forma escalonada. Las especialidades que van a participar son la ginecología y la obstetricia, son la traumatología, la urología, dermatología, otorrinolaringología, oftalmología, podríamos nombrar muchas. Y cada una de esas especialidades logra aproximadamente acercarse al 70% de las necesidades quirúrgicas que tiene cada especialidad para poder ser resuelta en forma ambulatoria. En definitiva, prácticamente es un grupo reducido de patologías que quedan fuera, en términos de poder resolverlas en la clínica, por el concepto de necesitar una hospitalización en forma continua después en algún lugar. Claro. Eso es lo que queda fuera en nuestro caso. Una duda que asoma es, ¿con qué prestador de salud puedo ir si tengo FONASA, puedo ir con ISAPRE, toda la crisis que están atravesando las instituciones ahora? Mira, la verdad, desde el día uno que se diseñó este modelo, se pensó en acercar salud a las personas, en ser parte de la solución, y en esa propuesta desde los inicios, estoy hablando más de 3, 4 años atrás, se definió que nosotros trabajábamos full con el prestador FONASA, con el asegurador FONASA, digo, y con cualquier otro asegurador. Por lo tanto, independiente de lo que está ocurriendo hoy día con el mundo ISAPRE, la clínica está totalmente abierta para cualquier asegurador. Claro. Para ir ya cerrando un poco, si nos puedes comentar un poco las prestaciones, los servicios médicos que estarán disponibles. Por ejemplo, tú hablaste de matronería. ¿En qué área de la medicina se enfocarán? A ver, la clínica tiene distribuido ciertas áreas médicas respecto a especialidades. En el piso 7, la mitad del piso está destinado a medicina interna, con un foco muy fuerte en cardiología, sobre todo también todas las otras subespecialidades de la medicina interna. Estoy hablando, ejemplo, reumatología, endocrinología, diabetología y todo lo complementario que actúa en el mundo de medicina interna. En el mismo piso 7 y en la otra mitad está todo el mundo de salud de la mujer, enfocado a la ginecología, a la obstetricia y a tecnología también de punta, puesta de cara a solucionar problemas de salud de la mujer. En el piso 8 de la clínica tú tienes un modelo apuntado principalmente a especialidades quirúrgicas. Ahí hay mucho foco en traumatología, en urología, en cirugía general, en cirugía vascular, en cirugía plástica. Y también en otras partes de la clínica están las especialidades de dermatología, otorrinolaringología, oftalmología y, por supuesto, salud mental y el mundo de psiquiatría. Y algo importante que conversa mucho con la necesidad actual y con lo que nos está pasando epidemiológicamente a nosotros como población, la geriatría. Ya. Bien, sí. Maximiliano, ¿algo más que agregar? Invitar a la gente a que se acerque. ¿La inauguración, alguna fecha tentativa, aproximado? Mira, nosotros estamos hoy día terminando todo nuestro trámite de autorización sanitaria. Ese es un mínimo para entregar un modelo absolutamente seguro. Terminado ese trámite, estamos dentro de los próximos días ya aperturando, lo cual evidentemente vamos a estar informando a través de nuestros puntos de contacto, página web, redes sociales. Y por supuesto que todo el mundo invitado a atenderse en Clínica Clare Salud, un modelo de seguridad, un modelo de salud inteligente, con toda la completitud de servicio y un modelo muy innovador. Bien. Maximiliano, te agradecemos por haber estado con nosotros. Un interesante proyecto que se está abriendo. Esperemos que les vaya muy bien. Encantado, muchas gracias. Bien, ahí teníamos la palabra de Maximiliano Mujica, director médico de la nueva clínica Clever Salud, que estará abriendo sus puertas durante las próximas semanas en Cáceres 630, ese edificio nuevo que se está construyendo. Ya está casi listo, ¿no? Tal cual, ya está terminado. Bien. Ahí teníamos la palabra entonces para la invitación para una amplia gama de áreas médicas que estarán disponibles en esta nueva clínica. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de retorno en Sexta Visión Noticias.